Buenas tardes, ¿cómo están todos los que estén viendo en estos momentos? El día de hoy vamos a estar haciendo la parte 2 de nuestro webinar. Como siempre, vamos a dar unos minutos para iniciar, ¿ok? En estos momentos deben estar viendo mi pantalla y en unos minutos vamos a estar dando inicio directamente. Ya son las 2 de la tarde. Para los que vayan llegando, me gustaría asegurarme que me puedan escuchar. Hay un chat puesto en en nuestra página, hay un chat en las diferentes áreas y me pueden escribir a través del chat. Voy a escribir yo, enviarles a todos un mensaje. Bueno, buenas tardes ya. A través del chat me pueden decir si me escuchan correctamente, si me escucho. Antes de dar inicio, ¿sí me escuchan bien? Bueno, en 4 minutos vamos a estar dando inicio al webinar, ¿ok? Tan, tan, tan. Perfecto, Armando, gracias por respondernos, saber que se escucha perfectamente. Como siempre, damos 5 minutos para dar inicio al webinar. Arrancamos exactamente a las 2 y 5 de la tarde. También vamos a estar esperando a Javier Jaramillo, que va a estar acompañándonos el día de hoy, para comenzar a dar el webinar. Ok, entonces vamos a dar, en 3 minutos estaremos dando inicio. Voy a abrir la B35 también para que la tengamos lista. Ahí deben estar viendo la B35.
Okay, ya debe estar la B35 activa. Ok, debemos estar en estos momentos ejecutándonos también a través de Facebook y de YouTube. Vamos a asegurarnos de que esté ejecutándose. Vamos a revisar también un segundo en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estamos, Javier? Perfectamente, ¿cómo estás? Sí, falta 1 minuto para iniciar. Estamos a 1 minuto de iniciar. Sí, no, ya estamos en inicio, falta 1 minuto para dar inicio. Estoy revisando porque no estamos todavía live. Voy a activarnos en Facebook y en ok. Dame un segundo que estoy asegurándome que estemos live en todas las plataformas. En estos momentos deberíamos estar live en Facebook y deberíamos estar live en YouTube. Estoy asegurándome de que eso pase. Home, a ver. No aparece todavía. Está el video que subimos ahorita de la función. Destinations. A ver, y pongámosle conectar. Y pongámoslo. A ver que el production lo haga ya. Bueno, son las 2 y 6 de la tarde. Ya debemos estar dando inicio. Voy a hacer una NIDES rápidamente para que Javier me pase unos archivos. Ahí está mi número, Javier. 757-177-950. Listo. Ok, perfecto. Okay. Bueno, mientras Javier está haciendo esto, me gustaría preguntar a través del chat cuántas personas atendieron al webinar anterior. Voy a abrir rápidamente aquí para poder revisar qué nos dicen ustedes a través del chat. Ok, Agustín nos escucha bien, sonido ok, todos. Carlos Espinosa, buenas tardes. ¿Cómo están todos el día de hoy? Qué pena que nos estamos demorando un poco en iniciar. Quería preguntarles cuántos de ustedes estuvieron en el webinar anterior. Si me pueden responder rápidamente para saber hasta qué punto llegaron, qué alcanzaron a ver.
De las personas que están el día de hoy, ¿cuántos estuvieron en el webinar anterior? A ver, veamos si ya comenzó a moverse aquí en Facebook. No todavía. You're acting as Sofocat Camera en español. Pam, pam, pam. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápidamente aquí. Live video. Y vamos a pasar el key. De hecho, funcionó perfectamente. Funcionó perfectamente la vez pasada, pero esta vez no lo está haciendo automático. Así que aquí vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a... Listo. Okay. Connect to video source. Digamos que pause on timeline, pues está puesto el reset y copy. Bueno, no importa, vamos a dar inicio. Ya las personas que están conectadas, vamos a hacerlo directamente. Bueno, entonces Javier acabó de pasarme unos archivos para terminar el proceso de entrenamiento. Para los que estuvieron en el webinar anterior, aquí si vamos a servicios y si vamos a blog, vamos a encontrar lo que es lo nuevo de la B35. Para hacer un resumen rápido de lo que hicimos, básicamente vimos lo que fue el sistema nuevo artístico. Vimos la capacidad del programa ahora de modificar la geometría. Vimos la capacidad del programa de definir qué áreas queremos evitar al momento de realizar un proceso de extrusión. Vimos la capacidad de copiar y pegar superficies directamente desde el sólido sin tener que separar todo el sólido a superficies. Vimos nuevas mejoras en el lado de las capas. Y una de las cosas más importantes fue la función que publicamos el día de hoy, la capacidad de trabajar con un administrador de operaciones y un administrador de herramientas. El administrador de herramientas nos permite modificar una herramienta en cualquier momento y aplicándolo a todas las funciones que estén debajo de esa herramienta. Y el administrador de operaciones nos permite tener control sobre las secuencias de trayectorias. También aprendimos cómo podemos modificar la herramienta en el momento. Aprendimos cómo activar la simulación aparte. Aprendimos diferentes tipos de entrada y salida para las roscas. Aprendimos el poder poner puntos específicos para la entrada y la salida, algo que no existía desde la versión 21 en el Bobcat. Aprendimos que el software reconoce los centros de los agujeros automáticos como posibilidades, posibles posiciones de entrada.
Y aprendimos también lo de las secuencias que habíamos hablado. Aprendimos a reducir el mínimo de la cantidad de retracciones que suceden cuando estamos haciendo un vaciado en el programa. También aprendimos que podíamos hacer una secuencia de plano de trabajo, o sea, de G54, G55, G56, manteniendo un 0-0 en cada lado. Entonces, básicamente, eso es lo que hemos aprendido hasta este punto. Ya vamos a ver un poco de lo que es tres ejes y vamos a ver un poco de lo que es manejo de 5 y multieje. Hasta este punto, quiero. Ok, estamos viendo los mensajes. Muchas gracias. De hecho, hacerlo, pero aunque tengo muchas herramientas en las plantillas. Hola, sí vi la clase anterior, una de soporte, pero me pareció una idea traerlo acá, aseguro que debe pasar lo mismo. Sí, creo que tienen una charla entre ustedes. Ahí, qué bien que en este chat se puedan hablar ustedes mismos, qué bien. Esto está muy bueno porque en el chat anterior solamente podíamos hablar entre nosotros. Acá estoy viendo que están teniendo una conversación entre los usuarios, lo cual es excelente. Antes de iniciar la B35 y a donde habíamos quedado, quiero preguntarles a ustedes dudas acerca de lo que estamos viendo ahorita, de lo que vimos hasta este punto. ¿Todo claro? Entonces, Javi, hagamos lo siguiente, para que tú puedas moverte con mayor tranquilidad, voy a darte control de pantalla. Yo miro cuál es la pieza que estás trabajando y cuando estés en el proceso de simulación la abro acá y simulamos. ¿Te parece? Ok. Pues me parece más fácil para que no haya un segundo delay. ¿Sí me entiendes? En los clics. Lo que pasa es que mi compu está haciendo el streaming y la vez pasada se puso súper lenta. ¿Sí? Entonces no quiero que nos esté pasando eso. Dame un segundo, vamos a abrir aquí. ¿Cuál fue? ¿BSC? Ok, entonces dame un segundo, webinar. Listo. Listo, ¿qué archivo quieres abrir? Ok, vamos a abrirlo.
Un segundo, me pregunta, me dice aquí alguien en el chat que Javier no se escucha. Quiero asegurarme que sea solamente esa persona o ver si ustedes sí me están escuchando. A través del chat me pueden decir si se escucha. Javi, habla, a ver si ellos se escuchan. Por favor, si me pueden confirmar a través del chat, así podemos seguir tranquilos y saber que se está escuchando correctamente. No se escucha Javier, dice Gabriel, pero dice José Orlando Herrera que se escucha perfectamente. Después Carlos dice que no se escucha. Hay acople de voz. Solamente me escucho yo, Javi. Solamente me escucho yo. Dame un segundo, voy a mirar los speakers. Voy a activarte a ti como speaker, a ver, pero deberías escucharte bien. Ahí. Yo también te puedo escuchar. Entonces, dame un segundo a ver si tenemos algo inactivo para que tú no te escuches. Te voy a poner mute y te voy a quitar el mute. Quítate el mute tú, Javi. A ver. ¿Ya pueden escuchar a Javier? Muy extraño. Parece que no escuchan a Javier. Javi, voy a mirar a ver si copio este link de Le Guest. Solamente me escucho yo. Qué raro esto. Qué raro, no sé por qué. Sí, la vez pasada no tuvimos ningún problema con esto. Entonces, te voy a sacar del evento y te voy a agregar otra vez, ¿ok? A ver si. Yes, remove. Add a speaker. Ahí entró Javier. A ver, Javier. ¿Pueden escuchar a Javier ahora? Javi, pon que tú manejes la pantalla a ver si hace diferencia. Allow. No todavía, ¿no? En esos momentos, en unos minutos, debemos estar mirando la pantalla de Javier. Javi, todavía no. No. Sí, ahorita está, ahorita parecen. ¿Pueden escuchar a Javier ahora? No, Javier no se escucha. No, tampoco vemos su pantalla. Muy extraño eso. Muy, muy, muy extraño. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a pull through it. Vamos a sacarlo adelante. Yo voy a volver a mi pantalla.
Y Javier va a ir hablando y yo voy a ir hablando por él. Y así lo hacemos funcionar. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que Javier quería mostrar en esta función es la capacidad que tiene el programa de modificar la posición de entrada y salida en el acabado. Él decía que dentro de la función, en opciones, perdón, en enlaces, en la B35 se agregó esta función que se llama posición inicial. La opción de posición inicial nos permite a nosotros manipular y definir puntos específicos para la entrada y la salida de operaciones tres ejes. ¿Listo? Hasta este punto, ¿sí están entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Sí encontraron dónde está? Bien, entonces ahorita vamos a seleccionar la geometría. Javi, si quieres seleccionar el punto donde quieres moverlo. Entonces definimos esa posición que estamos marcando con el cursor como el punto de inicio y se presiona otra vez el proceso de recálculo para que el programa mueva a esa posición de centro. No, dejémoslo que calcule para que podamos ver el posicionamiento de la entrada y la salida. ¿Listo? Entonces, Avi, ¿cómo sería esto una ventaja para el proceso de programas de mecanizado? Estoy dándole una vuelta. Entonces la idea aquí, Javi, es que desde dónde estamos iniciando. Ok. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo el programa va a estar acercándose más a la trayectoria de lo que estaba previamente cuando hagamos una simulación rápida. Vamos a quitar transparente, vamos a quitar el husillo un segundo. Perdón, el husillo no, el tenedor. Y vamos a iniciar otra vez. Entonces, ¿todos claros con esta función? Por favor, si me pueden escribir a través del chat, ¿entendieron cómo podemos modificar la posición de entrada y salida? Sí, sí me entendieron, sí está clara esta función antes de pasar a la siguiente. Si me pueden confirmar, por favor. Ok, perfecto. Carlos explica que está clara. Bien. Entonces, básicamente, vamos a poder ingresar, darle a entrada, perdón, a enlaces, selección, escoger un punto donde queremos que se inicie la posición de entrada y salida. Y una vez esté definido o puesto, le damos recalcular para ingresar a la función. ¿Listo? Vamos, sigamos con la otra opción, con la siguiente operación. Bueno,
Quiero hacerle una pregunta rápida a las personas que están acá. ¿Alguno de ustedes cuenta con el Bobcat Cam Premium? ¿Premium? ¿Han utilizado el Premium? Una de las funciones que se le integró al Bobcat Cam Premium en la versión V34 fue la capacidad de hacer pulir las esquinas para quitar los filos que pueden cortar a las personas que están trabajando con la pieza o la reciben. Bien. Entonces, una de las cosas que vamos a ver acá es que ahora a la función de pulido se le puede activar una herramienta no solamente plana, sino de bola o de chaflán o lollipop o de cualquier tipo de herramienta directamente. Lo cual en la versión anterior, en la V34, solamente se podía utilizar una herramienta plana, lo cual no tenía sentido porque era complicado eliminar los filos utilizando una herramienta plana, mientras que utilizando una lollipop o utilizando una herramienta tipo chaflán, ahora ese proceso se vuelve mucho más simple. ¿Está claro? ¿Este sí estaban utilizando la opción de pulido? Entonces acá vemos una simulación rápida y vamos a ver cómo la herramienta ahora es una herramienta tipo chaflán y se va a encargar de encontrar los bordes para dejar esos bordes totalmente sin filo. Esto lo hace el programa automáticamente, no hay que estarlo haciendo manualmente. Sí, el programa reconoce cuáles son las áreas donde habría filo y pone automáticamente la trayectoria alrededor de esa parte. ¿Listo? ¿Claros con esta función? Bien, parece que Carlos era el único que tenía premium acá, Carlos Espinosa. Así que los que no tienen premium o no han utilizado premium, pues es una función muy, muy buena porque el programa hace ese conocimiento o ese reconocimiento automático y ahora además de eso, pues puede utilizar diferentes tipos de herramientas. Listo, ya creo que podemos continuar con la siguiente. Vamos a cerrar acá. Y vamos a abrir la siguiente pieza. ¿Cuál pieza vamos a hacer ahora? Ok, dale un doble clic. Bien. Esta función es una función que integramos al cuarto eje Pro, pero en realidad requiere de un movimiento o un posicionamiento tipo 5 ejes. ¿Ok? Quiero preguntar rápidamente entre los usuarios que tenemos el día de hoy, ¿alguno trabajando con 5 ejes de alguna manera? ¿Alguno de ustedes está trabajando con 5 ejes? Bueno, entonces ahorita le está calculando la trayectoria para que veamos cómo se veía la trayectoria 35 en la 34 y ahora cómo se va a ver en la 35 y cómo el software automáticamente reconoce el ángulo de inclinación que vamos a llevar en la pieza para que lo programe por nosotros. Noten cómo el cuarto eje rotatorio, aquí vamos a revisar rápidamente lo que pasa. Vamos a abrir la función. Definíamos el cortador, como siempre lo hacemos. Definíamos el tipo de trayectoria y definíamos el paso de profundidad, el sobrematerial que íbamos a estar manejando, la tolerancia y desde dónde a dónde íbamos a cortar, utilizando el acabado avanzado para tomar las paredes nada más. Al hacer esto, podemos notar
como si seguía la pared, pero intentaba continuar haciendo la rotación alrededor de la pieza. Bien, lo que pasó en la nueva versión es de que la trayectoria se va a adaptar perfectamente a la pared. Sí, y lo que cambió o lo que está diferente es que ahorita cuando estamos definiendo los parámetros de corte, tenemos la capacidad de definir una inclinación, ¿sí? Del mecanizado cónico, ¿sí? Entonces acá le estamos determinando que estamos cortando con una inclinación de 15 grados y al activarle esa inclinación de 5 grados, él va a bajar y va a llevar esa inclinación a través de toda la trayectoria. Vamos a verlo rápidamente en la simulación completa. Entonces, vamos a desactivar esta, ¿van? Y vamos a abrir la simulación. Sí. La que cancelé es la de antes, la 34. Si le di simular, ah, ok, ahí está lo que hablábamos la vez pasada. Esta función no es de cuarto eje, es una función que requiere un quinto eje, ¿sí? Entonces, por eso es importante tomar eso en consideración, de que debe haber una inclinación para que el programa tome en consideración la trayectoria. Ok. Listo. Espérate que salga del proceso de simulación que puse a activar para que podamos salir de ahí. Sí, todavía está pensando. Ya terminamos que la máquina sí esté. No, pero debimos haber desbastado primero. Sí, o sea, sin el proceso de desbaste no vamos a poder ver nada. Ya voy. Siento que va a ser desbaste de material, simulación rápida. Listo. Y vamos a reactivar el proceso y vamos a ver cómo lo ejecuta ahora. Noten cómo lleva la inclinación puesta en el cabezal. Como la inclinación va puesta en el cabezal, esto nos permite que utilicemos ya el husillo para rotar el cuarto eje, pero con esta inclinación correspondiente que nos permite llevar y lograr ese tornillo con la inclinación que estamos buscando. ¿Está clara esta función? Ok, bueno, entonces antes de continuar, como lo comentó Javier, ahorita lo acabo de decir, básicamente este proceso lo teníamos que hacer casi por superficie, ¿cierto, Javier? Haciendo. Correcto, se tenía que utilizar las opciones de 5 Pro para ir definiendo la posición de superficie
Y ahí hay que revisar opciones de colisiones, normales de superficies, todas estas cosas que toman tiempo. Lo que pasa ahorita es de que el software hace el proceso de cálculo automáticamente para nosotros. Así que si en algún momento viene una pieza de este estilo, el proceso de programación se facilitó muchísimo más ahora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de lo que estamos viendo el día de hoy o hasta este punto? Nadie me ha respondido. Vamos a esperar que se cierre la función. Se lo pause, sí. Bueno, Javi, ¿cuál sería la siguiente pieza que estaríamos manejando? Limit Control, la primera. Okay. Esperemos que abra la pieza. Sí, le pusimos a abrir, sí. Sí, abrió. Ya, deja, dame un segundo. Sí. Recuerden que ahorita estamos haciendo el streaming de la pieza, del programa, entonces toma un poquito más de memoria para ejecutar todas las piezas. A abrirlo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos otra vez al cuarto eje rotatorio. El cuarto eje rotatorio, la verdad es que es interesante porque todos los procesos de programación son mucho más fáciles con este tipo de trayectoria que utilizando las funciones premium. Bien, acá, o las funciones pro, acá estamos haciendo simples operaciones de desbaste y acabado sobre diferentes posiciones. Lo que pasa es que en el cuarto eje rotatorio, en la opción de corte de desbaste, solamente permitía poner la pieza completa. Ahora, una de las cosas que nos está permitiendo hacer entre los parámetros es poderle definir un límite. ¿Ok? Al poner límite, ¿ok? A la trayectoria, puedo decirle al programa dónde cortar y dónde no cortar. En este caso, yo especifiqué estos límites. Como este. Entonces, esto es lo que al poner los limitantes, el programa calculó solamente las áreas que se necesitan. Si yo elimino los límites y le doy OK y recalculo mi trayectoria, vamos a ver cómo el software
no va a reconocer esas posiciones. Así que si ustedes tienen Cuarto Pro, el programa ahora permite hacer los limitantes a donde se tenga que programar una directamente. Entonces vamos a decirle que queremos hacer el contorno de este de acá. Dame un segundo, lo seleccionamos. Recuerden que pueden guardar su selección para no tener que repetir este proceso una y otra vez. Recuerden que esto aplica también al desbaste y al acabado. Me faltó solamente esta área. Ya está el límite puesto. Bien. Voy a guardar la selección. Creo que la cara estaba seleccionada. Vamos a guardar esta selección por si lo quiero volver a repetir. Presionamos OK y recalculamos la trayectoria. Como pueden ver, ahora está haciendo el corte solamente en el área que yo especifiqué, no en el vaciado completo. Bien, ¿están claros ustedes con esta función? Bien, dice Carlos Espinosa que todo bien. ¿El resto cómo lo ven? ¿Sí entendieron cómo podemos poner limitantes? Bueno, excelente. ¿Con cuál continuamos, Javi? Ok. Espérate un segundo. Entonces, si no lo tengo activo, ¿qué va a hacer? Ya. Básicamente lo que esto va a permitir hacer es tener un control mayor sobre la distancia de profundidad de pasada, ¿sí? Yo le estoy poniendo que en el caso del desbaste, que el paso va a ser de 0.4 en cada profundidad. Al poner cortes de planta de fuerza, básicamente estoy diciéndole que sí o sí lleve esta distancia siempre, ¿sí? Algo que antes no se podía definir. Se podía hacer en tres ejes Pro, pero no se podía hacer en lo que es proceso de cuarto eje. ¿Ok? Si esperemos un segundito, a ver si... Bien, entonces esto hace que el desbaste deje los pisos específicamente al modelo, ¿sí? Así no hayamos cuadrado la pasada correspondiente o el paso que se necesita. ¿Listos? ¿Claros con esto? ¿Lo entienden? Bien, ¿estamos bien? Bueno, mientras tanto vamos abriendo la siguiente pieza. Claro. Ok, entonces esta es nuestra siguiente pieza. ¿La pueden ver? Aquí vamos a estar haciendo otra vez Cuarto Pro y es la capacidad de que la herramienta cambie la dirección de giro para que la trayectoria sea siempre con la dirección del cortador. ¿Bien? Esa es la función, ¿no?, la que vamos a hacer.
Ok. Entonces, vamos a abrir la función. Vamos a presionar editar. Vamos a cambiar la opción de cambio de lado. Se la vamos a activar dentro de secuencia. Ok. La de arriba va a ser la primera estrategia, va a ser sin la función de cambio de lado. Y la segunda va a ser con la opción de cambio de lado o cambio de dirección, sería lo más adecuado para esa función. Ok, entonces, si vemos en la trayectoria número 1 y vemos una simulación rápida, hacemos el vaciado. Ahí está. Aquí estamos buscando el punto donde hace el cambio de dirección. Ahora, quiero que por un segundo vean cómo la trayectoria queda en ese punto, siguiendo la forma, y miren el espacio que hay entre la pared y el cortador. ¿Lo pueden observar? ¿Están claros ahí? ¿Por qué? Porque aquí no estamos cambiando la dirección del husillo para adaptarnos, sino simplemente estamos siguiendo en una sola dirección. Antes de seguir, quiero estar seguro, ¿sí entendieron lo que está pasando ahí en el desbaste? Por favor, si me pueden decir si entendieron, está claro. Ahora vamos a hacer la simulación rápida de la siguiente, al mismo punto. Entonces, como podemos ver en este caso, el desbaste está muchísimo más cerca del proceso de la pared, y vamos a verlo en la simulación principal para que lo podamos revisar bien. Creo que esto es una de esas funciones que uno de los clientes que trabajan con cuarto eje lo vio y de una vez entendió que qué es lo que estaba pasando acá. Aquí lo estamos haciendo directamente en el acabado, por eso están esas colisiones, ¿no? Pero miren cómo cambió la dirección del corte. Cuando llega a esa esquina, cambia la dirección del husillo para adaptarse hacia una y después gira hacia el otro lado. ¿Lo podemos ver? ¿Si está claro lo que está pasando ahí en la mitad del corte? O sea, vamos con el reloj y después cambiamos contra el reloj. Y utilizamos un movimiento de Y para adaptarnos a la posición y ahí sí cambiamos la dirección otra vez. ¿Está claro? ¿Sí lo entendieron? Ah, bueno, sí, Javi sugiere. No, pues yo creo que esta función ya quedó clara, está bastante claro que hace el cambio de inclinación. Igual ya estamos casi cerca al tiempo, entonces continúa con la siguiente pieza. Thank you.
Ok. Entonces acá el día, en este vamos a ver un método nuevo para el proceso de inclinación de la herramienta. Ok. Esto aplica para cuarto o para quinto eje también. Entonces lo que pasa es que antes no podíamos hacer que la trayectoria siguiera la forma de la superficie, ¿ok? En base a la superficie. ¿Pueden ver el modelo que tenemos ahí en pantalla? Bueno, no sé, Javi, si lo pueden ver o no, porque en estos momentos nadie me ha confirmado hace rato si me escuchan o no. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí estamos claros en lo que hemos visto hasta este punto? Si alguien me puede responder, por favor, porque como hemos tenido problemas técnicos, quiero asegurarme de que sí me puedan escuchar. Dame un segundo, Javi. Me aseguro que de pronto en la oficina alguien me pueda decir si nos escuchan. Perfecto. Agustín ya dice que sí. Listo. Entonces, escogimos el modelo. Escogimos solamente la superficie guía a cortar. Entonces, noten que tenemos la superficie que queremos cortar, pero además de esto, tenemos una superficie que va a determinar la dirección del corte o la forma que va a llevar la trayectoria. Entonces, lo que hace el programa ahora es poder utilizar, además de la geometría seleccionada, este modelo base para que sigamos esa dirección y ese contorno. Gracias, José. Gracias, Agustín. Gracias, Carlos, por confirmar. Okay. Vamos a ver la simulación. Vamos a acercarnos. Noten cómo la trayectoria es mucho más coherente porque está siguiendo la forma de la superficie original que teníamos o la forma de final de la pieza, ¿sí? Pero simplemente está adaptando. Sí. Aquí Javier pone un aporte que el programa hubiese enfocado a definir el proceso de inclinación de corte en base a la superficie seleccionada para corte. En este caso no es así, porque el programa va a seguir la inclinación de la superficie base, la que va con la forma de la U. ¿Está claro esa parte? ¿Sí entienden cómo esto nos puede ayudar en la parte de 5 ejes? Y de 4 ejes también. Ok, perfecto. Listo. Javi, yo creo que esta quedó clarísima. Vamos a darle stop aquí. Me parece, esta no la había explorado bien yo. Me parece muy interesante esta opción. Está muy bueno. No, y eso complica mucho. Ahí es cuando tenemos esa trayectoria arbitraria. Listo, Javi. ¿Con cuál nos queda para terminar ya? No, normal. Los hacemos bien.
Bien, entonces aquí básicamente, si pueden ver la pantalla, se van a dar cuenta que pusimos una revisión de colisión que haga un proceso de inclinación de la herramienta para evitar que que el porta toque esa esquina. Lo que está pasando es de que esto, aunque lo hacía en versiones anteriores, el usuario no tenía el control sobre qué iba a pasar o a qué velocidad se iba a realizar ese proceso. Bien. Lo que pasa en la nueva versión es que ahorita, cuando estamos definiendo esa revisión de colisiones, podemos controlar a qué velocidad queremos ejecutar esa trayectoria. ¿Sí? Eso es algo que no se puede hacer previamente. Entonces, dentro de la revisión de colisiones, seleccionamos el tipo de revisión que queremos hacer, ponemos que queremos hacer una revisión de inclinación y ahora hay una opción de máximo rango de inclinación, ahí en parámetros. Bien, lo cual nos permite a nosotros definir el rango de inclinación que queremos aplicar y además poder definirle velocidades correspondientes. Entonces, eso también es algo nuevo que hemos integrado. Obviamente, si hacemos eso de una manera más limpia, pues hay menos problemas al momento de programar. Correcto, si no queremos que el proceso sea tan brusco. ¿Sabes cómo lo podemos mostrar más bien también? En el código mostrando el fit rate. Bien, ¿alguna pregunta acerca de esta? Bueno, sigamos con la última función, Javi. Bien. Okay. Listo. Entonces hay dos funciones que venimos acostumbrados a manejar en los tres ejes Pro y que se han activado en las funciones de cinco ejes. Eso se podía determinar en funciones de cinco ejes, pero es poniendo límites o definiendo solamente las áreas de superficie que quería cortar. Ahora el programa me permite escoger mordazas para evitar colisiones y no solamente eso, también hacer un proceso de desbaste de restos. Entonces, si podemos ver las funciones que se integran aquí. Bien, esta casilla, como la pueden ver, es una casilla nueva, donde vamos a decirle que esa es la mordaza que queremos cortar. Y una vez reconocemos la mordaza, la trayectoria va a evitar esa mordaza, tomando en consideración tanto el porta como el cortador. ¿Ok?
Y además de eso, se integró la función de desbaste de material restante, que también se puede aplicar a los acabados, ya que esta función también tiene opción de acabados. Ok, perfecto. No, parece que no tenemos ninguna duda. Ya nos queda una función más. Bien, entonces acá vamos a poder seguir la forma para hacer los cortes internos de la pieza también. Ok, entonces aquí el software reconoce los undercuts, reconoce los cortes internos. Y hace que la herramienta se incline automáticamente por ustedes. En estos momentos está haciendo el proceso de desbaste. Noten que también el proceso de desbaste pasa automáticamente haciendo las inclinaciones. Y después de que hace el proceso de desbaste, ahora que va a seguir el corte alrededor de la pieza, va a hacer la inclinación necesaria para hacer los cortes internos. Y este proceso va a ser calculado automáticamente por el programa. Entonces podemos ver cómo la rotación superior está en la posición 0 y el proceso de inclinación lo va a ir aplicando automáticamente. Perfecto. Bueno, ¿qué opinan de la? Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes no están trabajando con multieje, pero pues siempre es una posibilidad trabajar con cuarto y cinco ejes. Ya este webinar lo que nos quedaba era muy poco de tres ejes y ya el resto iba a estar enfocado en lo que es cuatro, cinco ejes y el proceso de mecanizado simultáneo. De todas maneras, queremos preguntar como siempre lo hacemos. Dudas, preguntas, algo en particular que quieran saber acerca del producto o de lo que mostramos el día de hoy antes de finalizar el webinar. Cuéntenos mientras hace el proceso de simulación y va cambiando la inclinación automáticamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, nos dice Carlos Silva que excelente. Veamos si hay alguna otra pregunta que venga de los usuarios.
Ahí puso la inclinación. ¿Sí pueden ver la inclinación? Esa inclinación fue predeterminada automáticamente por el software para sabiendo que íbamos a tener un corte hacia adentro. Si alguna vez hicieron un proceso de mecanizado como estos, sabrán lo complicado que es definir esos parámetros manualmente. Bien, entonces el software revisa también la posibilidad de una colisión, hace la inclinación y logra que la trayectoria se realice correspondientemente. Ok, perfecto. Si no tenemos más preguntas ni más dudas, vamos a estar enviando un correo el día de mañana preguntándoles qué temas quieren ver en el próximo webinar, como siempre lo hacemos. Ok, una vez ustedes nos definan, escribiremos un blog al respecto, les enviaremos un correo recordándoles sobre el blog. Y la pregunta que me hicieron acerca del video, este live va a quedar guardado en el portal de clientes, así que lo van a poder ver sin ningún problema. ¿Ok? Espero que les haya gustado lo que vimos el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda nos dejan saber. Saben que estamos aquí para ayudarles. Javier, muchas gracias por la preparación de estas piezas con el tiempo que le dedicaste. Espero que a ustedes todos les haya quedado claro lo que vimos hoy y que pues hayan visto que la B35 mejora en absolutamente todos los sentidos. Mejora en procesos tres ejes, mejora en procesos dos ejes, mejora en los procesos de diseño y pues ahora también en los procesos de multi-eje. ¿Okay? Muchas gracias. Espero que les haya gustado el webinar del día de hoy. Mañana van a estar recibiendo la encuesta para definir el próximo webinar. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien todos. Javier manda saludos. Hasta luego.